escucha, Johnny llora. El dolor se comparte, el miedo se pierde. El dolor se comparte, el miedo se pierde. Temor. Pérdida. Pérdida. ¿Hermana? ¿Carne? ¿Qué tal? ¿Amiga? No formo parte de tu tribu. ¿Es eso? No quería luchar contigo. Tienes que hacerlo, Nili. Esos tipos te matarán. Usa tus presas. Miserables condenados a pudrirse en las profundidades de Neo París. ¿Miserables? Más bien monstruos. Son los hijos abandonados de nuestra era, Sensen. Humanos como tú y como yo, pero convertidos en sombras de nuestra vergüenza. Algo que debemos tener. Otra justificación para la causa errorista. ¿Quién está ahí? Tienes que salir de ahí. Ve a buscar a Tommy Migraña. Le he dicho que has vuelto con nosotros. ¿Quién? Tiene un bar en lo alto del Slam 404. Sube y sal de este basurero. Yo te guiaré hacia donde debes dirigirte. Número 1 de la Catedral de la Amnesia. ¿Ve alguien la mano de Edge en todo esto? Hemos prometido acabar con nuestra civilización. Una cosa es cierta, la cantidad de errores que para salir de aquí hay que subir. Edge. ¿Quién es ese tal Tommy? Tommy era tu amigo, un escatador de recuerdos que sigue siendo fiel a la causa. Su bar está en un buque de carga, en las esclusas del canal, en Slam 404. El Leaking Brain no tiene pérdida. Apesta.
día en el Licking Bray. Hoy tenemos pastel de cangrejo a la Tommy y gambas de cloaca en salsa de suburbio. Están por todas partes. ¡Niño derrotado! Buenos días, una adivinanza. ¿Quién es esta nube de naranja que volaba? ¡Ahí! ¡No, allí! ¿Dónde está todo el mundo? ¿Deben de estar por aquí? Oh!
¿Los Leapers atacan a ciudadanos? Los Leapers eran ciudadanos. Bien, te creeré. Vamos, muévete. Tommy te espera en el Leaking Brain. Cruza el mercado flotante hasta ese almacén. Es un atajo al bar de Tommy. Cualquiera entra en este bistec. Me parece que esta no es la tienda que está buscando. Supongo que los modales ya no están de moda. Otros recuerdos.
Sigue a los drones voladores de Tommy hasta su van. Gran atajo, Edge. Marcha atrás. Por fin, el Leaking Brain. Corazón por Navidad. ¿Lo sabías, Tommy? Aquí estás a salvo, Bob. No temas. ¡Vaya! ¡Edge lo consiguió! ¡Ven aquí, cariño! Nelly, parece una eternidad. Lo siento. No tengo recuerdos tuyos. ¿Realmente no puedes recordar mi cara bonita? Lo siento. Mierda. En fin, todos perdemos algo en la guerra. Pero eres libre, querida. Y eso es lo importante. Creo que me he perdido. Lo primero es lo primero. Vamos a liberarte de esas correas. Ese guante de ahí es tuyo. Lo rescaté de tu refugio junto a tu vistoso traje de combate. Fue una suerte que te cogiesen en tu día libre. Esa es Nilin al 100%, muy por encima del modelo que solía utilizar. No lo sé, hermana. Tú eres la única que puede usarlo. ¿Pero qué te han hecho?
hallé en la Bastilla. Y no como tú. Tuve que quedarme durante todo el programa. Bien, puedes cambiarte. Tu traje de combate está en la taquilla. ¿Recompensas? ¿Es peligrosa? Decidida. Pondrá patas arriba el slam para atraparte. No solo atraparte. Cerebro de rata. Casi sin tiempo y ya funciona. ¿Nilin? Esto es por ti, David. Esto es por ti, David. Esta transfusión memorial podría curar a su marido, señora Senova. Los recuerdos compartidos y felices tienen un efecto muy positivo en los pacientes. El síndrome que padece su marido es el clásico exceso de supresiones memoriales. Dependencia aguda de activadores mnemotécnicos externos. Mayor riesgo de identidad flotante. En resumen, la destrucción inevitable de una personalidad ya fragmentada. Toma. Estas endorfinas deberían lubricar el proceso y facilitar su receptividad para la transfusión. Vamos, David. Recuérdanos. Recuérdate. Transfusión memorial completa. Tranquila. El Nymphea es el mejor hospital para el tratamiento de afecciones memoriales. Todo se arreglará. A su tiempo. Sí, por supuesto. Bien, los resultados iniciales son esperanzadores. Hay que programar más tratamientos. Muchos más. Es un proceso extremadamente... Siga, doctor Quaid. Puedo costear el tratamiento. El Nymphea es el mejor hospital para el tratamiento de afecciones memoriales. Todo se arreglará. A su tiempo. Sí, por supuesto.
Bien, los resultados iniciales son esperanzadores. Hay que programar más tratamientos. Muchos más. Es un proceso extremadamente... Siga, doctor Quaid. Puedo costear el tratamiento. El síndrome que padece su marido es el clásico exceso de supresiones memoriales. Dependencia aguda de activadores mnemotécnicos externos. Mayor riesgo de identidad flotante. En resumen, la destrucción inevitable de una personalidad ya fragmentada. Toma. Estas endorfinas deberían lubricar el proceso y facilitar su receptividad para la transfusión. Taquicardia. Qué extraño. Doctor, ¿qué ocurre? Solo está un poco nervioso. No pasa nada. Intente concentrarse en recuerdos agradables. Vamos, David. Recuérdanos. Recuérdate. Niño de las nubes, ¿por qué te arrastras? ¿Qué? ¡Las moscas me comen! ¡Las moscas me odian! ¡Basura! ¿Cómo es posible? ¡Toma mis ojos! ¡Sucio degenerado! ¡No! ¡Muere! ¡No! Detenerte. ¿Todavía quieres acabar con Memorais? Sí. Pues compartimos enemigo. Vaya, menudo cambio. Quiero decir, un buen cambio para todos. Sé que Olga tiene sus motivos. De hecho, la única razón. ¿La gran Olga Sedova apoyando la revolución errorista? Debe haber algo en el agua. La última vez que te detuve, eras joven y muy rápida. El hecho de que no estés en mi lista no significa que seamos amigas. Tranquilo. Cancelaré el fin de semana romántico para dos. Pero Nilin tiene una cita con la alta sociedad y la ruta está fuertemente vigilada. ¿Se te ocurre alguna idea? Tengo más que simples ideas. Esa es la Nilin que conozco. Mágica. Nadie puede hacer lo que haces tú. Primero me golpeas.
¿Y luego arruinas mi negocio? ¿Quieres una relación amor-odio? ¡Pues la tienes! Lo que sea, estamos perdiendo tiempo. Gracias, Tommy, de verdad. Tranquila, dulzura. Edge tenía razón al confiar en ti. ¡Todos confiamos en ti!